¡Qué hacía frío! Hola y bienvenidos a la parte número, creo que 5 de Paper Mario para Nintendo 64. Hoy, ¿por qué sigo con lo de Paper Mario? Claramente es Mario y Luigi. No, bueno, es hora de continuar. No, Mario, ¿cómo llegamos hasta ahí? No lo sé, idiota, tal vez con los poderes que hemos estado usando todo el tiempo. ¿Y ahora cómo llegamos hasta ahí? Es una difícil decisión. ¡Super salto! ¡Salto! ¡Ay, de nuevo! ¡A girar! ¿Qué? ¡Pues lo haré otra vez y otra vez! ¡Usa! ¡Usa! ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? No, no puedo. ¡No puedo! ¡Vamos, Mario! ¡Hay que hacerlo! ¡Qué idiota! ¡No ves que no podemos! Vamos a ver de este lado. ¡Oh! ¡No se puede! ¡Oh, yo no puedo! ¡Malditos botones! Bueno, tenemos que seguir adelante. Yo quería esas cosas. No las falta, Mario. Déjame saltar solo y te voy a compensarlo. ¡Bájate, idiota! ¡Bájate! Oh, ¿qué hace esto? ¡Agua! ¡De Mario, el enemigo! ¡Descuida, yo lo pisaré! Muere de un golpe. Yo me curaré este. Oye, nadie golpea a Luigi, soy yo. Y otra victoria. Y otra victoria para mí. Oh, Luigi, sube de nivel. No, qué aumento. Una difícil decisión. ¿Qué aumento? Siempre tengo que tomar decisiones. Decisiones. Creo que lo más bajo después del bigote, creo que es esto. No hay ninguno, no hay, ¿cierto? Pero qué güey. No sé por qué, pero estoy comenzando a enojarme. ¡Vamos, písalo! Escucha, yo me encargo de este. ¡Ey! No recuerdo que fuéramos tan poderosos. ¡Sí! ¿Ok? Aprende a esquivar, yo soy mejor. ¡Muere, nano! ¡Cuatro! ¡Soy un maestro para esquivar! ¡Y Mario gana! ¡Ay, no es justo! Buena suerte, Luigi, tienes que saber esquivar. Ahora, ¿cómo rayos llegamos hasta allí? A girar, boludo. Justo ahí. Justo ahí, ¿verdad? Pues vamos de nuevo. Ah, genial, ahora cómo llegaremos. Déjamelo a mí.
Dije. Déjamelo a mí. Fin. Oh, Mario, otra vez viviendo agua, ¿verdad, cochino? Silencio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me congelé. Ahí estoy. Oh, no, ahora por un curso sí tengo que hacerlo de nuevo. Aunque por otro lado. Vamos por eso. Oh, qué forma de perder tiempo. Gira, gira. Oh, qué debilucho, ni siquiera puedes mantener el agua en tu boca. Dame culpa, tú eres más gordo. Gracias, Luigi, me estaba ahogando. Oh, mira, uno de esos tornados. Bien, ahora podemos seguir avanzando. Vamos, Mario. Bien hecho, idiota. Oye, no me culpes. No es culpa que tú no llegues más lejos. ¿Pero qué? Estoy... Uno, dos. Giro. Giro. Salto. Más alto. Ahora hagámoslo bien. ¿Qué? ¿Pero qué? Dije, hagámoslo bien, idiota. Tú mismo sabes hacerlo. Una y otra vez. Varios intentos fallidos después. Si seremos idiotas. La solución estaba aquí mismo. No era desde arriba, era aquí mismo. ¿Qué? Y aunque tenga la solución, me caigo. No sé por qué, pero estoy comenzando a enojarme. Creo que hoy no es un buen día para Eduardo. ¡Giro! ¡A la mierda eso! ¡No lo quiero! No, pero Mario puede ser algo interesante. ¡No me interesa! No se puede, no se puede, no. Me conformaré con lo que hay aquí en esa caja. Jarabe. ¡Oh, sí, no son jarabe! Bueno, sigamos. ¿Qué? ¡Ah! Vamos, Luigi, levántate, idiota, tenemos que luchar. No puedo, Mario. ¡Ah, me dieron por la espalda! Ah, bueno, ahora sí mejor. ¡Cógete, idiota! ¡Tú también, gusano! Tres. ¡Vamos! Pues, vamos a ver si puedes matarlo como yo. Oh, qué vergüenza. ¿Qué? 14. Para que veas quién es el maestro. Otra cosa de esas. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Nas ves? Ya le daré golpe final. ¿Qué es esta experiencia para nosotros? ¡Jarabe! Eso es un champiñón, idiota. Bueno, veamos, ¿cómo le haremos para llegar hasta allá arriba? ¡Saltando! Eso sí que estuvo cerca.
Nada por acá, nada por allá. Bueno, yo soy el líder, ¿entendiste? No entendí. Y como líder digo que antes de avanzar, matemos a estos enemigos. Bueno, si quiere. Oh no, son muchos. Después yo me cagaré de esto. Yo me cagaré de este. Buen intento, hijo. Ah, sí. Oh no. Oh no, estamos iguales. ¿Qué? ¿Qué? Tres. Tres. Y toma otros tres. ¿Con qué atacándome? Bien, lo matamos a puro contraataque. Vamos a ver más adelante. No hay nada. ¿A dónde digo? ¡Mario, no! ¡Idiota! No me pasó nada. Un intento, hombre, lagartija. Toma 7. Veamos cuánto intento yo. Toma 4. ¿4? No, un champiñón, justo que quería. Bueno, y creo que ya lo hemos revisado todo, ¿no? Ahora podemos devolvernos, ¿verdad? No, ahora sí. Vamos a girar. ¡Oh! Ya vi que eres un completo idiota. No es mi culpa. El tornado va muy rápido. Excusas, excusas. ¿Y dónde rayos estoy? No lo sé, debemos seguir girando. ¿Por qué me devolví? Tendré que hacerlo todo de nuevo. ¡Todo de nuevo! ¡Todo de nuevo! ¡Por fin! Me costó, pero lo hice, lo hice. Llegué a la cima. Ah, no estamos en la cima. Oh, mira, cosas gratis. Jade. Un champiñón. Oh, cielos, un champiñón, lo que siempre quise. Ya casi llegamos. Yo iré adelante, Luigi. Tú eres muy tonto. Veamos qué hay aquí arriba. Nada por acá, nada por allá. Mira que hay uno de esos libros flotante. Déjame guardarla, Luigi. No voy a hacer que los maten por tu culpa. Cima. Guardado. Oh, mira, un telescopio. Yo quiero ver. No, yo veré primero. Oh, ¿qué ves, Mario? No lo sé, una especie de torre. Pero ya veo una especie... Creo que eso es una nube. ¿Y eso... piedra? ¿Por qué esas cosas... ¿Qué es eso? ¿Qué estás viendo, Mario? Quiero ver. No. Bueno, sigamos adelante. ¿Y esto? ¡Oh, Mario! ¡Es el dragón! ¡Es el dragón! Sí, ya lo vi. Creo que es hora de matarlo. Vamos. Estas piedras son muy especiales. Lo que es jojo. Ahora se me dejó sin permiso de robar. Oh, lo lamento, amigo. No quería robar. Solo quería tomarlo sin tu consentimiento. ¿Mi nombre? Soy el dragón alado. Ah, ¿en serio? Que la gente del pueblo está preocupada por mí. Y vaya, lo siento mucho. Vine hasta aquí buscando al príncipe Judilla. Y aquí descubrí un huevo enorme. ¡Es alucinante! Desde entonces no me he movido de aquí para poder darle calor. Estoy seguro de que pronto nacerá algo de su interior. ¿Qué? ¿Te quedas ahí cuidando un huevo que no sabes dónde salió? ¿Qué clase de idiota eres? ¡Oh no! ¡Ya llega! ¡Va a nacer!
Oh, bueno, se cayó. Tenemos... aquí hay muchos otros más. Pero susto es que... un huevo de lo más extraño. ¡No, el dragón! ¡Oh, no! No, ya tenemos que luchar contra esa cosa sin la ayuda del dragón. ¡Oh, no! Salto. No, ¿cómo se cubre esto? 12. Oh no, Mario, te estás muriendo. Muriendo, pero si estoy en mejor forma. Mis juegos van de maravilla. Bien, se ha encogido. Un escudo. No, Mario, no te mueras. Come este champiñón de 200 que tenemos. ¿Qué tienes? Oh, gracias. Ahora veamos. Vamos de nuevo. No, no, dragón. Hay que esquivar. No, dragón, ¿qué haces sobre eso? No te voy a ver más alto. ¿Qué atacó eso? Eso. Creo que atacaré esto. Vaya, este que se ha avanzado muy bueno. Seguimos atacando esta cosa. No, bien, lo destruí. No. Vamos, huye, ahora te mueras. No me estoy muriendo. Avanzado. Dos. Cuatro. ¿Qué? Oh, me duele la garganta. Jarabe. ¡No! ¡Ay, no! No puedo dejar que me llegue ni un paso más. A menos que... champiñón. ¡Delicioso! ¡Oh, si me llegamos con esa basura! 12. Oh no. Tendré que comerme un jarabe. Mantener la cosa no es fácil. Vamos, matemos una buena vez. 12. Chambo. Ok. Sí, seguiré atacando a esta cosa. ¡Avanzado! ¡Oh, cielos, estrellitas! ¡Mi señor favorito! ¡Y Mario sube de nivel! 0000, ¿ok? ¿Todo el cero? Creo que ya vi que es lo que nos falta aquí. Nos falta un poco más de vitalidad. Vamos, todo menos uno. Bien, dos. Excelente. Y ahora yo. Oh, sí. Ya vi que tu fuerza es muy débil. Eres un débil. Mucho, completamente. Aumentemos tu poder. ¿Qué? Ay, normalmente las cosas explotan. Me encanta vuestro bigote, chicos.
Este tipo tan ridículo y brillante es el Trificudía. ¿Qué te ha pasado? ¡Oh Dios, cuánto brillo! ¡Mis ojos! ¡Oh! Así que esto es lo que se llama un pequeño accidente. Estaba explorando el reino en una de mis misiones secretas, cuando la bruja Fiji y sus esbirros me sorprendieron en la montaña. Cuando quise darme cuenta ya era demasiado tarde. Me encerraron dentro de una roca tal y como viste. ¡Oh! ¡Brillo! ¡Oh, nunca había conocido a una persona tan brillante! ¿Cómo que le... ¿Que le has robado la voz a Mr. P? No hace falta que os preocupéis. Es la princesa Peach. De todos modos, deberíamos ir detrás de la bruja Jiji. Quiero que bajéis al castillo judía y cuidéis a la reina Java. Seguro que el siguiente objetivo de la bruja Jiji de la bruja es el castillo. Os quiero hacer un regalo, llevad mi firma. ¿Eh? ¿Esta es una firma? A ti, el de verde, te favorece la rosa. Si lo enseñáis, seguro que os dejarán entrar en el castillo. Pero si fuera así de simple, cualquiera podría tomar una simple rosa y entrar al castillo. Es muy verdad. Bueno, tengo que volver al trabajo. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Al infinito! Vaya, es incómodo. ¿Verdad, Luigi? Oh, sí. Bueno, creo que ha sido muy divertido. Creo que lo dejaría hasta aquí, hasta la próxima parte. No olviden suscribirse, comentar y recuerden que los estoy estafando. Adiós.